Buenos días. El Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección Nuevo León, les da la más cordial bienvenida al Seminario Derecho Penal, Procesal Penal, Juicios Orales, Casos Prácticos. Rogamos a los asistentes aplaudir hasta el fin de la presentación de los integrantes del presidio. El licenciado José Roble Flores Fernández, director de la Facultad Libre de Derecho de Nuevo León. Alfredo Delgadillo Aguirre, presidente del Consejo Académico del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Licenciado Jesús Humberto Garza Cantú, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección Nuevo León. El licenciado Jorge Luis Mancilla Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. El diputado Eliezer Garza Cantú, presidente del Congreso del Estado de Nuevo León. Y el licenciado Alfredo Becerril Almazán, delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado. El licenciado Aldo Fassi Suazua, su procurador del Ministerio Público en representación del Procurador General de Justicia del Estado. El licenciado Luis David Ortiz Salinas, su procurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es un honor presentar al claustro docente de este seminario, al doctor Alberto Varela Wolf, catedrático de la Universidad de Tucumán, Argentina, al doctor Samuel Hernández de Alba, catedrático de la Universidad de Anáhuac, al doctor Salvador Maya Humé, presidente de la Academia Nacional de Epistemologías y Argumentación Jurídica, al doctor Pedro Pablo Carmona, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así como nuestro comité de organización, licenciada Silvia Marrón, gerente de ANADE de la sección Nuevo León, y el licenciado Ricardo Rosas Carmona, coordinador de la zona norte del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. A continuación, unas palabras del licenciado Aldo Fassi Suazua, su procurador del Ministerio Público en representación del Procurador General de Justicia. Tratar de implementar con el tiempo, usar el sistema tradicional.
bueno, ya veremos en etapas posteriores cómo el cambio a un nuevo sistema, desde luego consensado con la sociedad, con los colegios de abogados, nos permite agilizar más la averiguación. En la averiguación, bueno, más bien al revés, el juicio corresponde solamente al 8% de los que llevan la fotografía. No es nomás la nuestra, sino todas las fotografías. Pero para llegar a eso se requieren muchas otras cosas. E insisto, por eso hemos estado preparando todo. No podemos hablar de un buen juicio, si no hay una buena investigación policial. Por eso se creó la Agencia de Investigaciones, que para los jóvenes, en el caso de un poco, la Agencia de Investigaciones no es cambiar el nombre de la Policía Ministerial, la de Investigaciones es un modelo distinto para investigar el delito. Han oído del modelo AFI, el modelo AFI es un área de investigación policial especializada, y un área policial realmente que es un área de inteligencia. Pero el área pericial no depende del AFI, depende de averiguaciones previas. Es el modelo AFI. El modelo FBI tiene un área de investigación científica, tiene un área de seguridad policial especializado, pero el área de inteligencia depende de la CIA. Entonces escogimos un modelo adecuado en Nuevo León, donde tenemos un área de despliegue policiaco especializado, donde tenemos un área de criminalística especial, es decir, al perito lo tenemos que investigar. Tenemos un pequeño CSI aquí. Y posteriormente tenemos un área policiaca de gabinete, que es más o menos como trabaja el Scotland Yard en homicidio real. Eso es la base para una investigación policiaca. Y es importantísimo porque los delitos de alto impacto de la sociedad se inician en la investigación. Y después tenemos un Ministerio Público que se especializó por ramas para poder atender a cada delito como se merece. Es decir, nunca se podrá hablar de una integración, de una averiguación, de la misma forma en un homicidio que en un paro. Son completamente distintas, investigación del delito igual. Y junto con el Instituto de Formación, están preparando los nuevos elementos, tanto de la Agencia Estatal de Investigaciones como ahora de los fiscales. Necesitamos fiscales con otro perfil, fiscales con un grado mayor de capacidad, fiscales con una carrera digna, que están en este momento todos estudiando maestría, todos los fiscales que integran las averiguaciones están estudiando maestría. La maestría está diseñada específicamente para la procuraduría y próximamente el Instituto de Formación dará unos cursos para los coordinadores, porque ellos son los coordinadores en la Procuraduría de Justicia, es como una especie de jefe fiscal. Ellos son los que van a enlazar la averiguación, la investigación con el proceso. Porque si queremos cambiar, el fiscal que lleve la averiguación va a ser el que lleve el proceso. Y entonces, en la medida de esto, ni nada de esto va a poder funcionar sin el juicio oral. Esta es la importancia. Y después, el siguiente paso ya sería reformar el sistema. Y les digo todo lo anterior porque una reforma no es sencilla de llevar a cabo. Se tiene que hacer de forma gradual. No se puede cambiar de la noche a la mañana todo lo que se ha vivido durante décadas. Porque hay reclamos sociales importantes. Tenemos que prepararnos para muchos retos, porque la delincuencia ahora tiene nuevas formas, la delincuencia se organiza de una forma impresionante, la criminalidad está creciendo, tenemos problemas serios en la violencia familiar, que dicho sea de paso, ahí nacen, ahí la violencia familiar, nacen conductas que se repiten, y ahí nace más delincuencia, y ahí nacen adicciones. Y ahí nace el suicidio, y ahí nace el narcotráfico, es un negocio, si no hay adicción, no hay negocio. Y tenemos que combatir el crimen, porque es lo que la sociedad está buscando. Y sin un juicio que sea transparente y ágil, nunca vamos a poder demostrar a la gente que se está haciendo justicia. Es realmente a veces
el orden constitucional del acuerdo 1997 que nos obliga a integrar las averiguaciones por orden exhaustivo, tener las idóneas para mostrar los elementos del tipo. Y a veces muy desesperante no tener esas pruebas, y es más desesperante no poder explicar la ley. Es muy, muy desesperante por los familiares. También es difícil vivir experiencias donde no podemos hacer justicia, donde fallas de los seres humanos o faltas de los seres humanos provocan inhumanidad. Pero es peor todavía que el Estado, por los particulares, abusan del derecho para conseguir sus objetivos. Es decir, tenemos que mantener un equilibrio que nos lleve a la justicia, pero al mismo tiempo combate la impunidad y combate el crimen. Estos foros nos van a ayudar a ello, porque tenemos que recordar que no podemos tolerar de ninguna manera que un sistema mal desarrollado permita que los delincuentes estén en la calle y los inocentes en la casa. Gracias. Jesús Humberto Garza Cantú, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, sección Nuevo León. Han luchado la sabiduría y la ignorancia.
orquesta se ha coronado cuantitativamente por muchos años. Se ha posesionado de los hombres, distorsionando nuestras vidas. La educación da consistencia al ser humano, seguridad, confianza y argumentos que siempre se traducen en prosperidad y progreso. En el estado de Nuevo León se destaca un alto sentido de prosperidad reflejado en sus universidades, en sus leyes, en sus códigos, en sus propios habitantes. Los juicios orales de reciente incorporación a su codificación procesal son la muestra de ese alto sentimiento de prosperidad. Sin embargo, el progreso y la prosperidad son ideas anheladas siempre por el hombre. Ernest Jünger, en un trabajo de investigación muy interesante, denominado Los Titanes Venideros, relata de qué forma el Titanic, ese barco que todos conocemos, reflejó el símbolo del progreso. Al hundirse ese símbolo del progreso, se hundió también la misma idea. El progreso también fue avizorado por Ernest Jünger y sus respectivos fracasos, como lo fue la caída de las Torres Gemelas en su tiempo. El progreso está reflejado en las leyes, en los habitantes y en los procedimientos y sus aplicaciones. No, hablar de los juicios orales no es hablar de algo nuevo. Es históricamente la palabra del ser humano la que refleja lo que realmente es, lo que realmente siente. Corazón y razón. Este gran esfuerzo que se está dando por los interesados en la implementación de los juicios orales en el estado de Nuevo León, sí generan y retoman un inicio muy importante en la vida del derecho procesal penal mexicano. Porque se está generando un sistema propio, un sistema adecuado a nuestra realidad social y jurídica, que siempre va encaminada a la justicia. Esa justicia tan anhelada que es como el céfiro a las flores para los juristas y para los profesores. Es anhelo y vida. Gracias, señores. Palabras de inauguración del licenciado Jorge Luis Mancilla Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. El seminario que hoy inicia es la muestra contundente
en la vida jurídica de nuestro Estado, estos estudios que ahora se emprenden nos llevan a un entendimiento de la realidad que encontramos vigente en nuestra legislación procesal penal, y considero será parte en un futuro no muy lejano de otras materias, como no sería la materia civil y la materia penal. Basta atender los temas que serán expuestos para que estos por sí solos nos permitan la reflexión hacia lo vasto que resulta este procedimiento contradictorio, pues el mismo nos obliga a ser mejores abogados, ya que para actuar en él debemos perfeccionar nuestra argumentación jurídica, tanto oral como escrita, amén de abrir los caminos a la investigación científica dentro de estos parámetros procesales. Este procedimiento no solo nos mueve hacia el continuo perfeccionamiento de los conocimientos jurídicos para actuar dentro de él, sino incluso nos mueve hacia esa actualización para nuestro reconocimiento como expertos en el derecho. En efecto, la oralidad es un filtro donde se separa el verdadero abogado del que no lo es, pues aquí solo valen los conocimientos jurídicos reales, como el plantear una correcta defensa penal. Para ello también se abordarán los antecedentes de los juicios orales, su vigencia e incluso lo que se espera de ellos, llevándonos a una conclusión a la que ahora conocemos como juicios orales en el sistema jurídico mexicano. Felicito a todos los participantes en este seminario que organiza el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho en conjunto con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ya que este aprendizaje será en beneficio de los ciudadanos que esperan de los profesionales de derecho respuestas adecuadas para sus conflictos. Eso mismo espera el Poder Judicial del Estado, un foro conocedor y actualizado que incite también a los miembros de la Judicatura a la ampliación de su conocimiento jurídico para que juntos podamos encontrar la verdad y la justicia que son parte intrínseca de la ley. Sin mayores comentarios, atentamente les pido ponerse de pie para llevar a cabo la innovación de este trabajo. Hoy siendo las 10:15 horas del día 5 de agosto del 2005, declaro formalmente inaugurado este seminario de Derecho Penal y Procesal Penal sobre juicios orales y en casos prácticos, deseando a todos los que intervendrán el mayor de los éxitos. Muchas gracias. De 5 minutos para continuar con la conferencia del doctor Alberto Varela Güell. A continuación, el doctor Alberto Varela Güell quien es profesor de Teoría General de Procesos y Derecho Procesal Penal, miembro vitalicio del Consejo Nacional Argentino de Profesores de Derecho Civil, miembro plenario de la Asociación Mundial de Derecho Procesal, miembro plenario del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro plenario de la Academia Panamericana de Derecho Procesal, miembro fundador del Colegio Nacional Mexicano de Profesores de Derecho Procesal. Nos va a exponer el tema: el juicio oral en el proceso penal. Adelante.
distinguidos miembros de este seminario de procedimiento penal, disimulen este pequeño lapsus que se debe a estos artilugios de la modernidad. Feliz con mi cónyuge, su parte de estar en Monterrey, de descubrir Monterrey, y feliz de sentirme realmente en este foro donde he sido invitado con su espléndida generosidad por el licenciado Delgadillo. No es la primera vez que asisto a su criatura, el Indupac. Halagado como hombre dedicado a nuestra ciencia del derecho, de que sea nuevo león quien plasme en su digesto adjetivo la recetación del sistema oral. Y sí, comenzaremos analizando esta pendularidad ancestral que va desde la tensión del procedimiento inquisitivo y el acusatorio en su otro extremo. Las características que estigmatizaron al procedimiento inquisitivo fueron tan de pronto la deshumanización del derecho. El sujeto perseguido por la comisión de un ilícito era objeto del proceso. Y con nada, plena virtualidad jurídica, la prueba de la confesión, que las más de las veces afloraba, trascendía del sujeto, extorcaba por los medios más impiedosos de tortura. Bastaba la sola confesión autoincriminante para que finalice la causa con un decisorio condenatorio. El elemento también caracterizante de este proceso acusatorio era la escritura. Predominaba la escritura como instrumentación de todos los actos jurídicos secuenciales que conformaban ese plexo procedimental. Sistema acusatorio. Liminarmente destacamos que el incriminado es sujeto de derecho. Lo que en su dinámica operativa está tensando esa relación jurídica de un acusador-acusado, pero no en cualquier relación jurídica procesal. En una paz condictio, en una igualdad de partes. Y en este sistema predomina el debate oral. El acoger en este digesto adjetivo de Nuevo León las directrices, las mandas que nos devienen desde el ordenamiento supranacional, que deben ser operativos en todos los países que suscribieron o adhirieron a posteriori a estas convenciones internacionales sobre la tutela de los derechos humanos, que sistemáticamente están
principio de inocencia del imputado, de Lombis y Liden, de un contradictorio pleno y de un juez imparcial. Permítanme alguna disquisición a propósito de la imparcialidad del juez. Autorizadísima doctrina reniega a ultranza de esta cualificación de imparcialidad del juzgador. Oliver Hall, un muy ilustrado magistrado norteamericano, elaboró su tesis tomando como eje, como núcleo, esta adjetivación del juez en punto a su imparcialidad. Y sostiene Holmes de que la imparcialidad no es realmente una cualidad de exigencia que deberá cumplir el juzgador, sino que el juzgador actúa a través de una premisa mayor inorganizada, inarticulada, y da su fundamento. Todo sujeto, y el juez lo es, tiene incorporado en su subconsciente pasiones, intereses, afectos, emociones, y no podrá por un valor infinito en su conformación psicofísica incursionar tan de pronto por un terreno donde a él se lo califique como imparcial, a menos que nosotros consultamos estas directrices del derecho supranacional. Vamos a rescatar que sistemáticamente exige la imparcialidad del juez. Pero no está solo Holmes. Lasky, otro profundo estudioso, y que canta loas a la idoneidad y la honestidad del juez inglés, también sigue las charlas de Holmes en cuanto a esta premisa mayor inorgánica. Pero él lo fundamenta en el inconsciente del sujeto. Inconscientemente tiene incorporado todos estos afectos, pasiones, intereses. Y sostiene que no puede sustraerse por esta misma calidad de inconsciencia, de algunas veces inclinar el platillo de la balanza en contra del imputado, vencido tal vez por esos prejuicios. ¿Y qué es o cuál es el rol entonces del jugador en esta relación jurídica de contenido penal? Es impartial, va de suyo, no es parte. Además de imparcial, es un tercero, pero no cualquier tercero. Es el peritus extranei de la antiquísima doctrina romana, el más alejado de todos los terceros. Para aventar tal vez esta inclinación con disfavor de la balanza de la justicia. Hecho este pequeño giro expositivo, vamos a analizar este sistema acusatorio para encontrar el sustratum de todo el instituto o de cualquier sistema. Debemos recurrir a sus antecedentes históricos, tal vez los más alejados en el tiempo.
tan solo nos vamos a referir al sistema que imperaba en la antigua Grecia. Ha aparecido el ilícito penal en la comunidad jurídicamente organizada. El ofendido hacía su presentación al arconte. El arconte puede filtrar todo este contenido de la exposición del ofendido, decidía si tenía o no andamiento una acción penal en contra del ofensor. Cuando otorgaba la venia para la prosecución de la causa, se citaba al imputado, quien debía ante el arconte formular todo su descargo. Si no se confesaba autoincriminándose, la causa había prueba y la hegemonía probatoria la detentaban las testimoniales que se formulaban por escrito, y estos testigos eran pasibles la más de las veces de ser torturados para también extorcar ese testimonio. Una vez clausurado el debate de las pruebas, el arconte citaba a ofendido y al ofensor en un debate público y oral. Entonces, desde allí rescatamos la conformación de un sistema procedimental penal mixto. Un primer estadio inquisitivo. La acusación a través de los escritos, la apertura a prueba a través de los escritos, y en el juicio en sentido estricto, un debate oral. Pero tiene el mérito de acrisolar el sistema mixto de procedimiento penal, distinguidos maestros presentes, distinguidos licenciados, en ningún país del orbe se puede hablar en primer de un sistema acusatorio a ultranza. Debe participar necesariamente una etapa previa. Se opera un desdoblamiento cuando está cometido el ilícito, un primer estadio que es estrictamente inquisitivo y escriturario. Una vez que se opera la clausura de la instrucción, elevación a juicio, radicación de la causa en el tribunal que dirigirá este debate oral y público a los efectos de arribar al decisorio. En ese primer estadio predomina la escritura, y ulteriormente en el juicio en sentido estricto tiene preeminencia la oralidad. Desde estos perfiles normativos del derecho supranacional, que soy reiterativo, los países signatarios o adherentes a estas convenciones, a estos tratados, deben acomodar su legislación patria. Desde la Carta Magna hasta las normas que reglamentan los derechos que garantiza la Constitución. Debe pretenderse con un estado primero armonizar dentro de cada país su legislación sustantiva y adjetiva. Porque, conforme se expresan mandas supranacionales, deberá armonizarse ese derecho
nacional. Pero no podemos ser tan presuntuosos y hablar de armonización. Siquiera un primer estadio de aproximación a las normas aficionadas en este derecho supranacional, para luego buscar los puntos en común, para recién pretender armonizar el sistema. Tal vez nos tome un poco de sorpresa y por qué no llenarnos de angustia, cómo traspolar, armonizando nuestros derechos patrios con esas claras directrices de contenido categóricamente imperativo del derecho supranacional, que nos llama sorpresa. En el Consejo de la Asociación Mundial de Derecho Procesal, que se celebró en Gantes hace exactamente 2 años, estaba en debate también en la Comunidad Económica Europea. Hay que armonizar los derechos patrios. Pero por supuesto que en Iberoamérica no son ni las distancias ni las culturas que vivimos en el continente europeo. Pero a poco que se entró a discutir, ellos mismos talismaron en el tiempo que no demandaría menos de 30 años esa pretendida armonización de los derechos estaduales que conforman la Unión Europea. De manera tal de que diríamos, respetando la distancia y los tiempos, que Nuevo León va en buen camino tras haber instrumentado el procedimiento oral en el digesto procesal penal argentino. ¿Y qué nos están diciendo? ¿O qué nos están diciendo estos tratados? Comencemos por el primero de ellos. Año 1948 en Bogotá, Colombia. La novena Conferencia Internacional de los Derechos Humanos. Se acuñan en el orden 26 expresas instrucciones que los países signatarios deben propender a la tutela eficaz, rápida y justa del acusado de un procedimiento penal. Además, el debate debe realizarse oralmente. Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, incisos 2 al 5. Recoge aquellas mandas de esta Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Y más, estatuye la Corte Internacional que tutela los derechos humanos. Y señores, si reflexionamos, no tan solo se deben adecuar en aras de esa armonización de las regulaciones jurídicas de los distintos estados, sino que nos obliga a repensar hasta los planes de estudio. Machaconamente estamos inculcando a nuestros aprendientes del derecho de que nuestra Carta Magna es la ley suprema de la nación y que a través de las vías recursivas podremos incorporar un proceso sobre cualquier materia en el Superior Tribunal de Justicia de la Nación. ¿Y cómo hacemos digerir de que tenemos un problema que tiene preeminencia sobre nuestra Carta Magna y de que existe una Corte Internacional que va a entender en una ulterior instancia? De forma tal de que esto conmueve todos los cimientos de la ciencia del derecho, de los judiciales, de los ordenadores jurídicos y de los estudiosos, de los aprendientes del derecho. ¿Y cómo se han ido incorporando estas perspectivas tuteladoras en punto al procedimiento penal? Evidentemente esto se trata por historia, por antecedentes, en el procedimiento acusatorio con
asesinatarios han ido ajustando sus normas para incorporar este sistema. La doctrina y la legislación italiana en la modernísima reforma del Código de Procedimiento Penal comienza calificando de que las garantías del debido proceso serán la consecuencia del procedimiento acusatorio, pero tampoco puede escapar a las leyes del tráfico jurisdiccional. El procedimiento inquisitivo no pudo ser desalojado de la entraña del procedimiento acusatorio. Nuestra madre patria, España, a través de la ley de enjuiciamiento criminal, ha receptado en plenitud el procedimiento ya no calificado como acusatorio en sentido estricto, sino procedimiento mixto, con las claras normativas de que debe realizarse un primer estadio que es el proceso inquisitivo. Para esta hipótesis es el fiscal instructor quien ha aparecido o irrumpido esa acción delictiva, debe capturar todos los elementos de prueba, debe requerir testimonio, interceptar documentación, todas estas garantías que surgen de nuestra Carta Magna y que colman toda esta etapa instructoria. Elevación a juicio. Clausurado el sumario y con el auto de elevación a juicio se transita el verdadero juicio acusatorio oral. ¿Y qué nos dicen los caracteres marcadores de este procedimiento acusatorio oral? Tiene a la oralidad, como sostiene Mittermaier o el mismo Eberhard Bitsch, como elemento predominante en el juicio acusatorio. Y hablamos de elementos predominantes porque hay ciertas medidas que puede disponer el tribunal que podrán instrumentarse por escrito, pero son la excepción de las reglas y lógicamente de interpretación restrictiva. Caracteres, oralidad, no como doctrina, lo califica la oralidad como principio del sistema acusatorio. Es un elemento caracterizante en puridad. Pero sí destacamos con esas mandas del derecho supranacional y la acrisolación de los digestos adjetivos de que los principios que conforman el sistema acusatorio del procedimiento penal están abogados por la publicidad, la inmediatez. Y acá sí debo hacer alguna reflexión. Maestros de la literatura adjetiva en nuestra ciencia del derecho consideran que inmediatez y publicidad son la misma cosa. Están hermanados estos dos principios. Lo poco que consultamos obras de Carl Mittermaier en su estudio de derecho procesal, o que siquiera
podamos acceder a la obra de Bernard Schmitt en su Teoría del Proceso y Constitución, hacer una disección acabada y, por supuesto, razonar. El pleito por la relatividad de nuestra ciencia del derecho no se puede sostener de que la inmediatez se da plenamente en el debate oral, también a través de normas precisas, limitadísimas. En el debate oral se van a producir en el pleno probatorio algunas pruebas directas. Y por supuesto, estas son las que componen ese marco probatorio. Y no escaparán a ellas las excepciones de las pruebas indirectas. Porque no puede asistir un testigo, porque no puede asistir un perito al debate, tal vez el tribunal, dentro de sus facultades disponibles, disponga constituirse en el domicilio de estos órganos de prueba. Y si dice el mundo de Bernard Schmitt que debemos hablar de una inmediata subjetiva presencia del tribunal frente a las partes y frente a los órganos de prueba, y que el proceso probatorio conforma una inmediatez objetiva. La publicidad como principio o como matiz caracterizante del procedimiento acusatorio oral también tiene sus reglas de excepción, a modo que nosotros encontramos los fundantes de este principio de publicidad en un simplísimo análisis. Vemos nosotros que no es otra cosa que el resultante de estados de una confederación republicana impregnada de una democracia plena. Deben darse a publicidad todos los actos de los tres poderes. Y en lo que respecta a la órbita de nuestro derecho y su realización a través del órgano jurisdiccional, les da garantía al órgano jurisdiccional para evitar toda la posible presión, ya fuera política y por qué no económica. Nos coloca al órgano jurisdiccional en su esencia más impoluta, más inatacable. Inmediatez, contradicción en este sistema, porque hemos hablado de la relación jurídica lineal, acusador y acusado en ambos extremos, con el posible actual, es donde a través del pleno combate dialéctico que se desarrolla dentro del seno de las audiencias, las partes legítimamente, porque así lo dispone la norma, están legitimados, usan las pruebas, a impugnarlas, a observarlas, en concreto a la lucha dialéctica, conformando tal vez aquel combate real cuando apareció un conflicto en el tuerto entre dos ciudadanos a través de las armas. Es el combate dialéctico, sin ningún tipo de limitación, por supuesto, con el señor juez o el tribunal, si fuera unipersonal o colegiado, dirigiendo el debate para neutralizar los excesos en que pudieron incurrir las partes a través de su facultad de disciplina. Será el principio contradictorio o adversarial en pleito.
así, continuando con estas revisiones normativas, habíamos sostenido que la ley de enjuiciamiento criminal incorpora este sistema a través de la ley número 5 de 1995. Y le siguen países de Latinoamérica conformando, reformando todo su sistema procedimental. Por caso, Panamá, que la tenemos muy cerca, también incorpora este sistema acusatorio. No me voy a detener en una lectura a veces fatigante, pero se extracta de ellos todos estos perfiles caracterizantes del sistema de procedimiento penal acusatorio y oral. Continúa Bolivia también modificando su digesto adjetivo. Y el más novísimo es el de Colombia, agosto de 2004. Con algunas imperfecciones, pero que tal vez molestan al intérprete como la piedrita en el zapato. Pero tiene el gran mérito el dirigente argentino boliviano de sostener en su lugar tercero que regirá el derecho supranacional, lo hizo con todas las tintas en el procedimiento acusatorio penal. Él califica a la oralidad en sentido obvio, ya no de preeminencia, sino desalojando a la cultura. Pero ahí nomás, a la vuelta de la esquina, puña de que todo el debate debe instrumentarse a través de los modernísimos medios de receptación de la voz humana. Y por supuesto, desgrabarse y facilitarse a las partes cuantas veces lo requieran. Bueno, oralidad, expresión a viva voz, podrá instrumentarse a través de la grafía de la escritura, podrá ser solo pequeña esta oralidad. No tengan duda, todo el procedimiento oral tiene predominancia de la oralidad. Debe ser ojo a ojo, cara a cara, las partes con el tribunal fiscal, con sustrato del desisocio. La sentencia, distinguidos amigos de este seminario, es la receptación de cuánto se desarrolló en el debate en forma oral y excepcionalmente escrito. El marco del decisorio lo da en plenitud el debate oral, con presidencia total de los protocolos documentales. Y estas son algunas de las fracturas tremendistas cuando estamos regulando nuestros digestos adjetivos. Esa sentencia que acude al protocolo documentado cae sin una inmunidad absoluta. Y a modo que consultamos los digestos adjetivos modernísimos, ha faltado prolijidad legislativa. Cuando
de sanciones que establecen concretamente lo delictivo, o los sujetos, perdón, los códigos afectivos. Sanción de nulidad. Y los, volviendo a la temática de mis amigos colombianos, quiero hablar en su obra monumental, su colegio máximo de la realidad en los procedimientos. En su en la última edición, año 1926, he podido rescatar cómo defiende a ultranza la oralidad. Porque él recoge el tráfico jurídico a los sistemas procedimentales, sosteniendo que mejor se adecua a la instrumentación de un proceso en la oralidad. Y él pone también con un argumento el sello caracterizante de la función del juzgador, requiere la identidad física del juez. El juez que va a sentenciar sobre el mismo que estuvo a la iniciación del juicio. Esto lo coloca él como un cartabón insoslayable. Identidad física del jugador. La inapelabilidad durante el transcurso del debate, salvo las que, formuladas las reservas de rigor, puedan resolverse como cuestiones de premio y especial pronunciamiento en el decisorio. Caracterizados, reitero, por Quioventa. Y los queridos amigos colombianos nos dicen que al pueblo podemos cambiar en cualquier estadio del proceso. Esto hace que hay fluidez en realidad, porque evidentemente fractura, disecciona, establece esa realidad imperativa de la identidad física del jugador. Y debo reiterar lo que ya dije en otro foro, no es que yo esté descargando este código novísimo de Colombia, que son dos países que quiero mucho, México y Colombia, y a los cuales asisto sistemáticamente. Pero claro, a veces, por no contar el Parlamento con buenos asesores jurídicos, se recurren a quienes promueven votos o punteros, etc., no logramos nosotros cristalizar con todo rigor científico el acumulamiento de las nuevas tendencias que están cambiando por el orden. Estos son arreglistas, no es hora de dar a sueldo a los parlamentos. Por esto tenemos estos déficits normativos que están trastocando ahí nomás, en el inicio, con los principios sustanciales que caracterizan al sistema acusatorio. Dejándolo de lado a los queridos amigos colombianos, por supuesto que mi patria, desde el año 1992, ya tiene receptado todo esto. Pero hay un precedente que viene desde el año 1940, el código de Pérez Maricón, exquisito estudioso de nuestro derecho procesal penal. Y fíjense en ustedes. Este código para el año 1940, que reglamenta en plenitud este procedimiento procesal acusatorio, fue tomado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal para confirmar el modelo de código de procedimiento penal para Iberoamérica. Esta es la concluida dentro del sello del Instituto Americano de Derecho Procesal. Y tenemos otro ejemplo, ya no he elaborado el Uruguay su código de procedimiento civil, pero para
cuando yo amigo observaba el modelo que se plasmaba en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Allí están dados todos los perfiles de desarrollo de la legislación de los distintos estados. Es obra de juristas, no es obra del Parlamento. Y este código tiene una simetría casi total con aquel pueblo de Pérez Malconde de 1940. Eso es lo que en un avance muy próximo están reuniendo las legislaciones argentinas de los distintos países. Es buscar esa armonización del derecho procesal. Argentina incorporó un pleito con todas esas características: oral, público, inmediato, concentrado. Y por supuesto, lo ha hecho Bolivia, está trabajando en Paraguay en la reformulación de sus vigestos adjetivos, tanto civiles como penales. Esta es impronta de nuestra contemporaneidad. Como estoy en el país donde más en forma desproporcionada para bien de nuestra ciencia del derecho ha sembrado tanto Don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, permítanme una retrovisión a propósito del procedimiento penal inquisitivo. Niceto Alcalá es quien ha tenido el mérito de realizar una cirugía sin anestesia profundo, caló hasta los huesos en contra del sistema inquisitivo. Y lo recolectamos de su obra política y proceso. Cuando Niceto Alcalá hace el análisis de este proceso penal, que tiene como sustrato el asesinato del general Perín en España, culmina diciendo, elogiando la obra de Perón Rulú, que es el único que investigó cómo calificó Niceto Alcalá esa elefantiásica causa conformada en su protocolo documentado por más de 18.000 fojas, que sufrió presiones, no precisamente presiones atmosféricas, sino presiones políticas y presiones económicas. Esos pendejos donde tambaleaba este proceso, sostenía el Cabazamar, se ignoraron personas que sabían demasiado, se sobornaron testigos, se arrancaron fondos. En consecuencia, después de 23 años, quedó la causa sin resolverse y, como dice él, con el carpetazo final, vale decir, el archivo. Yo he recogido una descalificación del procedimiento inquisitivo tan cruda, tan feroz como la de Don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Y como veo que se me está cansando el auditorio, yo sí debo hacer, tal vez pretendiendo algún sesgo de galantura, comentarles vuestro código de procedimiento penal de nuestro día, a la luz de los preceptos doctrinarios y jurisprudenciales. Porque la presencia de este segundo maestro argentino debe, señores, fructificar en ustedes para ver qué pasa en el mundo con nuestra ciencia del derecho. Entonces, ¿cómo ajustamos esos perfiles en ese clima que impregnaba Mittermeier cuando se debe profundizar en la reforma de los sistemas jurídicos? Debemos contemplar desde el clima, por supuesto, la cultura.
la capacidad socioeconómica del Estado. Señoras de Nuevo León, este sistema implementado en vuestro código refiere más infraestructura humana, va de suyo, edilicia, medios tecnológicos, etc. ¿Estará el Estado en condiciones de proveer estos fondos? La más de las veces argumentan que sus finanzas son raquíticas, escuálidas o que no existen directamente, que no sea una pseudo inversión, como llaman ellos, en captar votos para consolidar su situación política. El punto a los medios de prueba sigue, por supuesto, el código novísimo de Nuevo León, valiente, pasible de alguna crítica por su falibilidad, como toda obra, como todo opus del hombre, por supuesto, sigue dentro de los cánones de la Carta Magna de vuestra Constitución, considerando a la confesión como prueba. Artículo 219, primer enunciado. Y por supuesto, esta confesión como prueba se valorará como tal si cumple ciertos recaudos formales. Categóricamente ha sido desalojada de todos los gestos por ese derecho supranacional de la confesión del imputado como elemento o medio de prueba. Esta es descalificada por regla absoluta la confesión. En el procedimiento acusatorio, la confesión es medio de defensa, si como tal puede valer, pero jamás como prueba. Espontánea, realizada, con todas las garantías, la presencia del defensor, le demos todo lo que se daño, pero ha sido desterrada por el derecho supranacional, justamente de contenido tutelador de los derechos humanos, a la confesión como medio de prueba. Y finalmente, restando mucho por pretender transmitirle, lamentable de vuestra reformulación con ese tránsito pequeño incorporado en el gesto adjetivo del procedimiento penal, es que tan solo lo han encasillado para los delitos públicos. Sí, pretendemos apoyar al sistema acusatorio. Este debe ser en todo el espectro intelectual, porque allí es donde las causas más complejas se rescatan y se resaltan las tutelas de los derechos supranacionales y constitucionales de los derechos del individuo, ese derecho al debido proceso legal, al juez imparcial, a la justicia rápida y expedita. No quiero cansarlos más, mis queridos oyentes, ha sido un gusto estar con ustedes y hasta todo el momento. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, quisiera hacerle al doctor con toda confianza.
todo el procedimiento penal o nada más en la etapa del juicio oral. Estos principios son los constitutivos, excluyentes, exclusivos del procedimiento acusatorio. Vuelvo a repetir, no puede uno hablar en términos totales o puros, porque puede tal vez en ciertas circunstancias pasadas por la ley recurrirse a lo escritural. Que no funcione tampoco el principio de la inmediatez. Cuando el tribunal, ante cuestiones sobrevinientes de los órganos de prueba, integrado por testigos y peritos, deba trasladarse al domicilio, que tiene ellos un impedimento plenamente justificado, para recetar los testimonios o los informes judiciales. En la inmediatez, claro, funciona, pero no podemos hacer abstracciones de las circunstancias sobrevinientes del inicio de ese procedimiento acusatorio. Y esto lo prevén todos los digestos adjetivos. Es facultad privativa del presidente del tribunal, ya fuere unipersonal o colegial. A medida que se van desarrollando las audiencias en el menor tiempo posible, se van, por supuesto, arbitrando las medidas conducentes a, en primer lugar, fortificar al Ministerio Fiscal y, en segundo lugar, atender a la debida defensa del encartado, del imputado. Así que, atendiendo a nuestra relatividad de la ciencia del derecho, los postulados no son químicamente puros, sino que en la praxis pueden dejarse excepcionalmente de lado estos principios que caracterizan al procedimiento acusatorio. Lo conformo. Muchas gracias. Quisiera hacer un comentario en relación con su extraordinaria competencia. Y se refiere a la punta final respecto a los delitos culposos no graves respecto a los cuales se estableció el juicio abandonatorio. Esa especialidad es circunstancial y se llevó a cabo con el propósito de caminar con pasos firmes el expediente en vida hacia el resultado de una reforma exitosa. Está en el Congreso y próximamente ya va a autorizarse la reforma administrativa, la competencia hacia otros delitos, que no será quizás definitiva, completa, pero que en un siguiente paso se abrirá en forma absoluta a todos los delitos, como usted anteriormente va a expresar. Es mi comentario que yo le hago. Yo le agradezco, pero reitero, no debemos perder de vista legislativamente de que estamos propendiendo todas las comunidades, tanto iberoamericanas como europeas, asiáticas, estamos procurando esa armonización de los digestos sustantivos y adjetivos a los efectos de que realmente se pueda dar solución plena al justiciable. Entonces están estos ordenamientos supranacionales que nos incomodan, ¿no?, pero que están en plena vigencia, y que están en plena vigencia en este país. Le agradezco su intervención, pero nosotros en Argentina tenemos jueces renuentes a receptar las directrices del derecho supranacional. Reniega, pero no por desconocimiento, sino porque estiman ellos que el tráfico jurisdiccional se conforma con nuestro derecho patrio, y ahí terminaron todas las expectativas. Muchas gracias, maestro, muchas gracias por su conferencia. Comentaba usted que desde luego que la sentencia debe
debe dictar el tribunal teniendo como referencia principal el debate oral y no el protocolo documentario. Me refiero ahora a la sentencia de segunda instancia o al juicio de garantías que pueda plantearse también respecto de la sentencia dictada en primera instancia. Esto es, el juez de segunda instancia o el juez constitucional que no estuvieron presentes en ese debate oral, ¿cómo debieran, qué aspectos deben tomar en cuenta para su sentencia? En una simetría legislativa, tan solo y en aras de la celeridad y de la justicia pronta y expedita, se legitiman dos recursos, el de casación y el extraordinario ante el Superior Tribunal. El de casación, el Flores, improcedendo y judicando, pero de estricto derecho. Las cuestiones de hecho no pueden ser materia del recurso de casación. En punto al recurso extraordinario ante el Superior Tribunal, por supuesto, no el que estemos nosotros transitando un sistema acusatorio oral como elemento caracterizante, no significa que se confeccione el protocolo. Se van labrando las actas de rigor durante el debate que van conformando para permitir luego, por supuesto, las vías recursivas. Esto se documenta. El debate sí debe ser realizado oralmente. A veces, reitero, atendiendo a las circunstancias sobrevinientes, podrá desvirtuarse excepcionalmente ese debate oral. Pero se conforma porque incluso esa sentencia que debe ser motivada, esto es sustancial, debe ser motivada y por supuesto queda registrada en el protocolo de sentencia y debe ser leída públicamente. ¿Por qué requiere este sistema acusatorio? Que sin solución de continuidad, todo el debate que tiene como votante a los alegatos o a las conclusiones o a los actos finales de acusador y acusado, clausurado un debate inmediatamente de la continua deliberar y dictar el decisorio. Atacable por esas dos vías. Y habrá instrumentado también el protocolo documental. Esto es imprescindible. Porque la clausura de la instrucción y la autodelegación al juicio son escriturarios, están documentados. Y todo lo que se está recogiendo recogiendo las actas han ido también conformando de alguna manera. Por eso es que hablamos de preeminencia de la oralidad y no de desplazamiento total de la escritura, a los efectos de que en estas vías recursivas ya fue por los únicos canales que tiene que la casación para esas hipótesis y o el recurso extraordinario ante el Superior Tribunal. Por supuesto, ellos no participaron y ellos sí se van a informar por lo que dicen los protocolos documentales, que son la síntesis de los debates. Maestro, por lo tanto, perdón, en la casación, lo que es la evaluación de la prueba, la aplicación de los hechos, no podría ser materia de recurso. Todo cae fulminado de nulidad. Únicamente lo que sea estricta materia de derecho sustantivo o adjetivo. Aquí en el Estado, en las reformas recientes, creo que existe una legislación en relación al registro de la ley de justicia, que es básicamente se dice el ciento de la vida. Y el registro que el Estado se encuentra establecido en civil, o sea, es videograbado. Se aprecia todas las leyes, todos los intervinientes y además escucha su intervención. Creo que eso facilita tanto el punto de primera instancia como el de segunda instancia.
lugar a duda, pero es una forma de instrumentar ese procedimiento oral. Yo en esto me apego muy mucho a la letra del digesto. Debe ser predominantemente oral y excepcionalmente reflejarse en documentos escritos. Esto es de la esencia del proceso. Si no, sería una parafernalia, un jubileo. Fíjense ustedes que llega en la deformación de este procedimiento acusatorio en la doctrina y en la legislación colombiana, que nos dice que si sean, diría así, alterados aquellos registros tecnológicos que se han efectuado en el debate, hasta la provincia a la cual quiera la parte a suministrar así que los tuvieran en su poder. Esto es un jubileo. Pues estamos frente a un debate oral serio que nos dé certeza en el tráfico y por sobre todas las cosas seguridad jurídica. Y yo no creo que una de las partes pueda suministrar lo disquero o lo que fuere al tribunal a los efectos de pueda fundamentar un decisor. Esto es ir a contrapelo del bien querido por el legislador, por la ley. Claro, tiene el valor, tiene el valor de la ley. El documento para la segunda tenía que ser publicado y cuando fuera tenía que alterar, y es el problema que me permite decir en cuanto a que la resolución no sabe lo que va a ser por escrito, pero ustedes no dicen inmediatamente, hasta dan frente a ciertas hipótesis un plazo para que se elabore esa sentencia. Debe ser inmediatamente, sin solución de continuidad. Sí, por el avance horario o por enfermedad de algunos de los integrantes del tribunal, pero la parte dispositiva debe leerse inmediatamente, reabrirse el debate y luego sí elaborar los fundamentos de la sentencia. Pero no dejar esto como un acto para implementarse a posteriori. Mis queridos amigos, hay otro colega que debe estar impaciente por informarnos. Voy a cederle el paso. Nuevamente, muchas gracias. A continuación, con el tema de la investigación científica de los juicios orales, los casos prácticos, al doctor Pedro Pablo Carmona Sánchez. Daremos una breve remembranza de su currículum. Es médico cirujano de la UNAM, perito médico forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, maestro de la materia de criminología en el posgrado de maestría en medicina legal de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Nacional. Es presidente del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. Es doctorante en Derecho en la UNAM y conferencista nacional e internacional. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Con todo respeto a este lindo auditorio de la Universidad Libre de Derecho de este estado, en Monterrey, y hermosas instalaciones, toda vez de que, pues, afortunadamente es un estado de los más importantes en el país. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Ante todo, quiero agradecer la invitación que se me ha formulado en esta ocasión por el doctor Alfredo Delgadillo Aguirre, titular del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, así como las demás autoridades que han participado para el evento y el programa que se lleva a cabo del Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal, Juicios Orales.
realmente para mí es tan importante señalar algo que acabo de escuchar, primero de mi antecesor, al doctor Alberto Valerio Wolf, así como también del presidente del Tribunal Superior de Justicia, y en general, considero que es necesario y fundamental modificar, en su caso, la posibilidad de tener en el tribunal jueces en juicios orales. Acabo de conocer al primero de ellos, al licenciado Francisco Manuel Sáenz Moreno, primer juez en juicio oral en el estado, que en fecha 14 de febrero del 2005, o sea del presente año, se inició por primera ocasión un juicio. Actualmente fue segundo. Y así como los demás compañeros que lo acompañan, pues también son jueces. Pero partiendo del tema que me ha asignado el doctor Delgadillo, y lo intitula como la investigación científica en los juicios orales, verdaderamente salta mucho a la realidad para mí. Me sorprende el tema. Toda vez que, si me quisiera referir a las investigaciones realmente científicas que se practican en la Ciudad de México, del gobierno del Distrito Federal, adolece mucho la realidad. Por una cosa, de que la autoridad investigadora, el fiscal del fuero común, pues casi por lo personal, por lo regular, nunca se apersona a la escena del crimen, nunca va al lugar del hecho. Bueno, sí va en algunos casos, pero en muchos no asiste porque tiene mucho que hacer en la agencia investigadora. Y esto es lo común que sucede, y no digamos más, su servidor y muchos compañeros que se encuentran aquí, Ministerios Públicos de la Federación, les agradezco que estén aquí, realmente no me dejarán pues entender de que a veces, debido al cúmulo de diligencias, de trabajo, de ganas, porque muchas veces la autoridad investigadora no tiene ganas de ir a la escena del crimen, y esto es algo fundamental, necesario, de apersonarse a conocer ese escenario del crimen, ese conocimiento de esa verdad histórica, esos indicios, esas evidencias, esas circunstancias, se pierden, no se fijan. Y todavía más, en algunas ocasiones me ha tocado ver algunos casos fundamentales de mucha importancia para el Estado, el Distrito Federal, me refiero, donde a veces un elemento balístico lo agarra el policía, se lo mete a la bolsa, se lo lleva. ¿Qué hace con esas evidencias? Y todavía más, a veces hay personal que de alguna manera se asocia como multidisciplinario a la investigación con una pipa de agua a chorro a presión para tirar la sangre del lugar. ¿Qué hace con esas evidencias? Esos indicios.
escuchar, de que hay personal especializado llevando a cabo un ordenamiento práctico, técnico y científico en estas decisiones del Estado de Nuevo León. Maestrías es fundamental. Pero más aún, de que ese personal multidisciplinario entienda, comprenda y domine la técnica, la ciencia, el saber qué hacer en esa escena del crimen. Me quisiera apartar un poquito de, porque voy a mi charla, voy a pasar por el cañón y nada más voy a tomar un poquito de tiempo para charlar ciertos aspectos que para mí son fundamentales. Si yo pienso en el conocimiento que vendría siendo parte fundamental de la ciencia, la experiencia, el dominio, me remonto al nacimiento. En el nacimiento nosotros empezamos a conocer, a tener la primera calificación al nacer, y a eso se le conoce con el nombre de APGAR, o sea, siglas, que al final de cuentas cada una de esas siglas pertenecen a los fundadores de ese APGAR. El APGAR merece una atención principal para todo aquel que en su vida, en el peregrinar en la misma, en su vida profesional, en el servir y ser útil a una sociedad en la que se vive, lo hace con gusto, con deseo, con dedicación, con alegría. Y ese lugar califica primero la frecuencia cardíaca, segundo la respiratoria, tercero el reflejo, cuarto el tono y quinto el color. Si cada una de estas calificaciones en cada uno de esos apartados fuera de dos, la calificación que tuviéramos al nacer sería de 10. Hay algunos lugares como el ISSSTE o Seguro Social, Seguridad, que a veces por ahí yo escucho que califican a un recién nacido con un APGAR de 10. Eso no es cierto. Hay algo que pasa en ese recién nacido, el color, el reflejo, la frecuencia cardíaca respiratoria o el tono, que no coincide con el, la calificación de dos, va a tener una disminución. Lo máximo que pienso que en el mundo sí existan posibilidades de calificaciones de 9. Pero al extremo de aquellas personas que al nacer su calificación es de 5, de 4, de 3, de 2, y que a base de tratamientos de manejo instituido, incubadora, oxígeno, etcétera, todo el tratamiento, supera la calificación a los 5, primer minuto, a los 5, a los 10 minutos, que es la manera de calificar, y llega a 5. Esa persona, ese recién nacido, va a ser un problema social. Ese recién nacido va a tener alteraciones en su captación, en su aprendizaje, en el dominio, en el control y en el conocimiento. No con esto quiero decir que todo aquel que tenga un, pues, haya formas de manejo, de cuidado, de control. Con esto parto, y que además de todo, para establecer la diferencia opuesta que sería la muerte, o sea, la cesación total y definitiva de las funciones vitales, y que a su vez se puede dividir en muerte real, muerte aparente, muerte súbita, violenta, muerte natural. El conocimiento mismo de la ciencia, en esa verdad que debemos de encontrar en la investigación propiamente dicha, que es fundamental en esta presentación del procedimiento
investigativo e inquisitorio que a final de cuentas debe de llevar una estafeta, y el conocedor del fiscal o el Ministerio Público del Fuero Común, y en su caso, ¿por qué no?, del Fuero de la Federación o militar. Pero que sea un agente que tenga la calidad, la preparación y el adiestramiento que se requiere para tal efecto. Hace rato les decía que desgraciadamente en el Distrito Federal muchas veces el Ministerio Público no asiste a la escena del crimen. Le llevan el cuerpo a la agencia investigadora en la plancha de granito, con la cabeza al norte, con los pies en sentido contrario, y todas las fees ministeriales, el levantamiento de cadáver, la mayor parte del número se lleva a cabo en la agencia investigadora. Es triste seguir pensando de que todavía el perito, el médico forense, dice con una temperatura inferior a la mano que lo toca, con una temperatura inferior a la del medio ambiente, por poner algo, porque no sabe cuál es la temperatura real en ese momento. Nunca se sabe en qué momento se apersona la autoridad investigadora con un material cuando menos indispensable, el termómetro, para saber qué temperatura tiene el cuerpo que se está investigando. Porque si yo pienso, creo y entiendo que las primeras 8 horas del deceso del sujeto, de la muerte, empieza a disminuir 1 grado por hora las primeras 8 horas, y las subsecuentes 0.5 grado por hora, hasta adaptarse a la temperatura que tiene el medio ambiente. Esto no existe en México, no lo hacen. ¿Qué estudios de cromotanato diagnóstico podría hacerse en un caso práctico? O sea, la coetaneidad, la contemporaneidad que ha pasado, que ha sucedido en ese cuerpo que se está investigando. No hay datos. El médico forense, desgraciadamente, es nada más la causa de la muerte, pero nunca establece tiempo de muerte, data de la muerte. Esto es fundamental para lo que estamos nosotros organizando, porque debemos de partir de una verdad. ¿Pero qué verdad? ¿La verdad real? ¿La histórica? ¿La científica? ¿O la jurídica? Pero tenemos que entender que esas verdades hay que dominarlas. Si no partimos de la base, no podemos avanzar en la investigación. Por ello, considero de que nosotros, ante todo, debemos de entender que el dominio, el conocimiento y la práctica en los casos a investigar, tenemos que entender el dominio de los mismos, ese conocimiento, esa ciencia apegada a ese caso particular, a esa intervención que tenemos que hacer. En las reformas del presidente actual se establece precisamente este interés, pero cambia radicalmente que la investigación la tendría que hacer el policía. Entonces, automáticamente la formación técnica, científica, tendrá que tener ese dominio, ese interés, esa formación profesional para efecto de poder resolver en su caso por parte del fiscal. Entonces, ya el 25 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, pues ya tendrá que tener una modificación en su caso, igual que para la Constitución de la Carta Magna, principalmente del país, el 21 de Constitución. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A tener la necesidad de aprender, de dominar el terreno que estamos trabajando. Pero en sí, el conocimiento y la ciencia, apegados a la materia, necesariamente tiene que ser por parte
ya sea de la autoridad investigadora, actualmente del Ministerio Público, o el fiscal, que ya con las reformas de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ya se establece ese nombre o esa interpretación, pero no todavía de la agencia investigadora, la agencia federal investigadora, que ahora en este estado se le conoce como agencia estatal investigadora, que me parece mucho, muy interesante que se lleve a cabo ese proceso. De tal manera que voy a raíz de esta charla, yo quisiera presentarles con todo respeto a todos ustedes algunas consideraciones que tomo en función al tema que se me ha asignado para comentarlo con ustedes con todo respeto. O si alguien, antes de empezar esto, quisiera tener algún cuestionamiento al respecto sobre lo que he expuesto, me gustaría de una vez por todas, antes de empezar a abordar el tema principal. En primer juez, ¿algún comentario? Le comentaba al licenciado Francisco Manuel Sáenz Moreno, juez segundo aquí en el estado del juicio oral, que verdaderamente para nosotros es preocupante en el Distrito Federal el problema de la responsabilidad profesional del médico. En este caso le externaba mi interés el hecho de que en un momento dado la Comisión Nacional de Arbitraje Médico pues verdaderamente no resuelve la problemática realmente, sino más bien es necesario que en muchas ocasiones no sea esa instancia conciliatoria nada más, sino simple y sencillamente en algunos casos la necesidad de la misma sociedad y de los familiares de este por la parte de su ser querido, pues hablando de la responsabilidad que en un momento dado es muy interesante para el Distrito Federal y para otros estados de la Federación, pero me comentaba que aquí en el estado de Nuevo León casi no sucede eso. Me voy a permitir pasar aquí para... Si yo empezara a comentarles a ustedes preferentemente que una de las materias principales de la investigación aquí, hablando de muchos lugares de lesiones y homicidios o delitos culposos llamados, fuera la criminalística necesaria y fundamental para este terreno que forma parte de las ciencias penales y fundamentalmente de su esencia, la importancia mayor es el estudio del escenario, de la escena, del lugar de los hechos, el estudio de la evidencia, del indicio, de las circunstancias, de los cambios, modificaciones, ese comportamiento que tiene que irse presentando en el tiempo, en el lugar, esas circunstancias que se dan, que se generan, que se producen, que se asocian, son las fundamentales de la investigación propia. Yo quisiera hacer un recordamiento que todos ustedes, como conocedores del derecho, ya tienen perfectamente sabido lo que quisiera comentar.
de la ciencia. El estado actual de la humanidad, con sus grandes progresos, es el resultado del esfuerzo de muchos hombres que han sentido un gran amor por la verdad. Esa verdad que no va a cambiar, si realmente quisiéramos encontrarla. Constantemente y permanentemente se han formulado preguntas, paradigmas, tratando de entender el mundo y a la vida de sus diferentes manifestaciones. Siguiente. Además de preguntarse por la razón de ser de las cosas, han trabajado por darse respuestas satisfactorias tanto para ellos como para los demás. Esta es la actitud propia del intelectual, del hombre de ciencia, del conocedor, del doctor, del capaz, del letrado preparado en la ciencia del derecho, en la investigación propia. El verdadero científico es quien busca la verdad a toda costa, cueste lo que le cueste. Por ello, no cualquiera es científico. Se necesitan aptitudes especiales, unas dadas por la naturaleza, otras adquiridas o incrementadas por disciplina y constancia de dedicación. El científico, en primer lugar, debe tener una fuerte inclinación por conocer la verdad. La real, la científica, la histórica y, consecuente, si es posible, la filosófica y jurídica. Para lograrlo, se necesita partir de la base de tener un acervo amplio de conocimiento, de técnica, de saber, el dominio de ese conocimiento. Estar dispuesto al cambio si es que lo sabido no concuerda con lo que después ha demostrado como valiente. La decisión de aceptar lo que siente como bueno venga de donde venga. Tener paciencia para atender todo tipo de opiniones, perseverancia para encontrar lo que se busca. Porque no se llega de momento a conocer la verdad porque va a florecer en un lugar determinado. Esa verdad tendrá que encontrarse a base de la constancia, la técnica, la dedicación, el dominio de ese conocimiento. Porque no florecerá esa verdad que se busca, esa verdad real o histórica. ¿Cuántos y cuántos casos han existido en nuestro país y no se han encontrado aún la verdad? En alguna ocasión me tocó participar en una investigación donde fue victimado en el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara un letrado. Un prelado. Y que en un momento dado, cuando se quiso profundizar en la investigación, me recuerda que uno de los puntos medulares manifestamos de que había que exhumar ese cuerpo para encontrar tres proyectiles que muy probablemente que sabemos que tiene el cuerpo, y de esta manera obtener un estudio profundo, técnico y científico de las evidencias que tienen esos proyectiles, el rayado, la anchura, la profundidad, la dirección, y pudiéramos nosotros entender cuál es el arma que se utilizó en ese caso particular. En este momento, de tantas armas encontradas, no se puede saber cuál de todas. Que fue victimado a una distancia próxima a menos de 60 centímetros, es cierto, tenemos una incrustación de granos de pólvora sin quemarnos y despegar en la barba o en el mentón del prelado. Pero no podemos demostrar qué pasó con eso. ¿Cómo pasó? ¿Dónde? Desde luego sabemos dónde. ¿Pero quién o quiénes? Las preguntas capitales en la ciencia, en la investigación, en el dominio que estamos haciendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? El hecho de quién fue o quiénes fueron los que intervinieron. Ah, eso es cuestión de un resultado de tu trabajo. Pero en este momento quedamos a la deriva, pero también nuestro país sigue siendo olvidado en el mundo de que no tenemos el espacio, el alcance, el dominio de poder entender y conocer y accesar o participar en un equipo internacional que sería esa investigación del sistema IBIS
que solamente los países beligerantes lo tienen. Y ese sistema IRIS es donde podemos nosotros conocer o accesar a ese sistema internacional para saber la procedencia del arma. Sabíamos en la procedencia, el tipo de armas, el calibre, etcétera, etcétera, tendríamos que estudiar después el acceso, o sea, la manufactura, vamos a llamarle, que sería la Unión Americana de los Estados de California, por ejemplo, sea Florida FLO, y así entonces tendrá que tener unas siglas, que es la vía por donde tiene que tener ese conocimiento de esa arma para poderse, en su caso, vender o comerciar al mismo país o en su defecto a cualquier otro país del mundo. Pero ese sistema no lo cuenta, o sea, no lo tenemos en cuenta. Es un sistema excelente, pero no podemos establecer ese dominio, ese alcance, ese conocimiento para poder decir que esta arma fue hecha en tal lugar, fue ingresada por el país americano y fue vendida a México a tal persona. Ese seguimiento no lo tenemos a veces. Sí sabemos que muchas veces personal, compañeros nuestros de la agencia del Buró Federal de Investigaciones de la Unión Americana nos dice, este es el camino de esta ruta. Esto fue hecho aquí, acá, pero hasta ahí, ya después ya. Entonces, los objetos de la ciencia se dividen en reales e ideales. Los reales son los que existen en el tiempo y en el espacio, se dividen en fenómenos de la naturaleza y de los hechos de la cultura. Los ideales son los que solo tienen existencia en la mente humana, la metafísica, la matemática, te digo. Son normas como el derecho, la ética y contenidos no normativos u óticos. En este esquema científico al derecho debemos ubicarlo en el campo de las normas. Se denomina ciencia del derecho a la actividad intelectual que tiene por objeto el conocimiento racional y sistemático de los fenómenos jurídicos. De ahí que no toda ley emanada del Estado necesariamente forme parte de la ciencia jurídica. En este momento, lo que vivimos en las reformas de justicia que propone el presidente actual o el del titular del Ejecutivo, pues siguen guardadas porque no le han hecho caso los legisladores, porque consideran que no habría el interés, la necesidad y fundamentalmente que la sociedad no debe ser aceptada hasta este momento, cuando en este estado es de interés mayor el hecho de seguir participando en muchos programas. Esta tiene como que considerarse como una parte de aquel con principios que serán sus propios principios, es decir, el criterio de legalidad resulta insuficiente para calificar la ciencia jurídica de una determinada disposición. La siguiente. El derecho, en un nivel primario técnico, tiene por objeto el conocimiento de los cuerpos legales, códigos, leyes y reglamentos. En un nivel científico, su finalidad es el descubrimiento de la verdad. Como el derecho no es una ciencia real que tienda a establecer lo que en la naturaleza existe, por favor, sigue. El hecho de seguir numerando algunos aspectos que serían fundamentales para la práctica realmente de la investigación científica, esto simple y sencillamente me permite hablar con todos ustedes por la necesidad de una formación integral, multidisciplinaria, que realmente convenza, demuestre que el llevar a cabo una investigación en el lugar de los hechos, en el escenario de un crimen, que realmente lo haga con calidad, con el debido respeto, y que la autoridad investigadora, el fiscal, realmente haga las cosas. No les diga a su ayudante o a su auxiliar, tráeme esto, haz lo otro. Muchas veces en el Distrito Federal se solicitan investigaciones de modus vivendi y operandi de una persona, de un grupo de personas o de una familia. El policía muchas veces, la mayor parte de los casos, hace su informe y manifiesta de que esa persona ya tiene más de 10 años que no vive en ese lugar. Y sabiendo que vive en ese lugar.
En la actualidad es necesario que la autoridad investigadora se asuma su papel y que vaya personalmente a un acompañado de la policía para llevar a cabo algunas diligencias. Esa es la obligación actual que se tiene que tener, no solicitar que haga un informe. La mayor parte de las investigaciones son así. En un momento dado solicitamos una investigación de un lugar determinado, de un asesinato que sucedió por allá por la Sierra de Guerrero. El 2 de diciembre de 1974, para precisar, en donde se victimaron algunos maestros que fueron del grupo del Partido de los Pobres. Entonces, para no dejarles en la mente de qué caso, pero finalmente es importante saber el fondo de todo esto, entonces se hicieron solicitudes a la Agencia Federal de Investigaciones. Y estas personas ni siquiera llegaron al lugar. ¿Por qué? No les interesaba. De constancias de la simple averiguación, simplemente hicieron un informe de que no tenían elementos, de que no existían datos, de que esas personas ya no vivían. Entonces tuvimos que hacer la investigación personalmente. Y para llegar a esto, es que recorrer cerros o montañas para poder llegar a su lugar. Hay una sierra que se llama la Sierra de Lotatán, donde fueron estos victimados, estos sujetos en esos caseríos, por un grupo de, para que no sea conocido, pero creo que está perfectamente documentado, publicado en muchos escritos y libros. Por ello, los descubrimientos científicos del derecho estarán orientados por esta verdad y deberán buscarse a partir de los postulados axiomáticos que en cada pueblo constituyen el reflejo de sus concepciones del placer. Así es. Consiguientemente, toda cuestión jurídica debe determinarse qué es para la norma jurídica el fin en sí y qué es el medio para ese fin. Todo derecho debe entenderse como un conjunto de nexos particulares de contenidos volitivos en relación de medios y fines según la verdad normativa. Siguiente. Esta verdad normativa que establece la relación de medios y fines entre los contenidos volitivos particulares tiene sus fundamentos en sí misma. La dinámica de la vida jurídica estriba en la mutación de esas finalidades jurídicas. Que la investigación jurídica debe partir de datos previamente determinados por cada sistema jurídico implica a su vez la búsqueda de coherencia en ese orden, la consiguiente pretensión de validez del material legal del cual se parte. Así es. El método es el camino que ha de seguir o que se ha de seguir para llevar a cabo una investigación. Si nosotros no tenemos, desarrollamos una hipótesis y no tenemos un método, menos podremos conocer esa verdad. Esa verdad real o histórica se aparta de una realidad de la que vivimos. No podemos alcanzar esa verdad porque nos va a ganar el resultado. ¿Y cuál es ese resultado? El error. Punto del impuro, indisculpable, en la cual estamos viendo muchas veces, porque no nos interesa, no motivamos constantemente. No hay interés, no hay decisión, no hay deseo, no hay cariño a la profesión. Y esto es lo que debemos entender todos los días: amanecer con una intención de poder servir y ser útil a una sociedad en la que vivimos con más incundia, con más interés, con más conocimiento y dominio. Si esto es, si no lo hacemos de esta manera, vamos a terminar durmiendo y vamos a analizar tiempo después. Así que la técnica es el vehículo que nos permite recorrer ese camino. Si no asumimos esos controles, esa mecánica en ese conocimiento, pues no vamos a conocer verdaderamente esa verdad.
casino. Si nosotros tenemos las etapas de la investigación para un conocimiento del problema, la investigación que tiene por objeto encontrar la verdad, para poderle buscar, lo primero que se necesita es que sospechemos de la existencia. ¿Qué es lo que, a dónde nos mueve la investigación? Si tenemos un delito culposo, un homicidio, no nos va a seguir las cosas circunstancialmente así. Tenemos que saber qué pasó. Buffon decía que en su discurso de Slade dijo que nuestros conocimientos son los gérmenes de nuestras producciones, pero no los gérmenes bacterianos, sino gérmenes de interés del conocimiento. Así. Cuando alguien encuentra que cierto conocimiento no concuerda con otro u otros, está precisamente con un problema, el resultado. Si este problema lo hace objeto de sus preocupaciones, es decir, pretende resolverlo, habrá iniciado el proceso de la investigación. Se dice que no hay investigación científica sin el planteamiento del problema. A esa etapa se le conoce con el nombre de porética, que proviene del griego poría, dificultad, problema. Así que los problemas normalmente no son notorios para el hombre común. Se manifiestan en datos que solo el conocedor puede detectar como incompatibles con otros. Para H. Selle, no es mérito ver algo primero, sino establecer vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo que hasta aquí desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento. ¿Sí? ¿Sí? Estos vínculos entre los conocimientos son la garantía de su validez. Las verdades de la química no pueden chocar con las de la física, matemáticas o metafísica. La armonía científica debe ser total. La incompatibilidad de un juicio o conocimiento con los demás se llama antítesis o antítesis. Siguiente. En el campo del derecho, las contradicciones que nos plantean problemas las podemos encontrar en los diversos casos. Cuando una norma jurídica no concuerda con una necesidad según la valoración que hacemos de esta. Cuando dos o más normas jurídicas o cuerpos legales son incompatibles entre sí. Cuando hay incompatibilidad entre dos o más posturas de la doctrina. La siguiente. Para retomar un poquito la hipótesis, precisando el problema que será objeto de la investigación, es necesario imaginar una o varias soluciones posibles. Estas posibles soluciones tienen el nombre de hipótesis. Una vez formuladas, es conveniente revisarlas una y otra vez, tratando de descartar aquellas que no parezcan dar una solución satisfactoria al problema. Hasta quedarnos con la que ofrezca mejores visos de éxito de entre todas. La hipótesis definitiva tiene la importante función de orientar la investigación, apoyarnos a formular el plan de trabajo que debemos de diseñar como el camino lógico para comprobarla y de guiarnos en la búsqueda de las materiales atenientes a nuestro propósito. Así como la hipótesis es la solución anticipada del problema. Siguiente. La siguiente. Metodología. Es la ciencia del método, que es el arte de aplicar los métodos para realizar una tarea determinada. Para poder llevar a cabo una buena investigación científica es necesario tomar en cuenta cada uno de los elementos metodológicos, tales como son los referentes al contenido, a las características de fondo, a las de forma, en cuanto al lenguaje que se va a utilizar y a la estructura o forma de trabajo de la investigación, así como las fuentes existentes relacionadas con la materia. Si nosotros tenemos que encontrar en una investigación de un accidente de tránsito, de un hecho de tránsito,
habría que entender perfectamente los tiempos de los hechos de tránsito, el impacto, la proyección, la caída, el arrastre, el machacamiento. No es lo mismo hablar de un impacto, de una proyección, de un arrastre y machacamiento de un compacto a un autobús, por ejemplo. Los tiempos son diferentes, aunque aparentemente son los mismos, pero sus formas, sus condiciones, sus características, sus resultados son diferentes. De tal manera que tenemos que saber perfectamente de que ese impacto, si hablamos de un compacto, un bocho, que su altura de la nariz o de la defensa es de 60 centímetros, por ejemplo, y nosotros llegamos a la escena del crimen y no sabemos dónde fue el impacto, sí sabemos que está un cuarto ahí tirado, pero no le conocemos dónde fue el impacto. No sabemos continuar si tuvo o no proyección, si tuvo o no caída, y menos machacamiento. Entonces tenemos que llegar a medir y establecer dónde fue ese impacto, medir de la altura de ese compacto con relación a la lesión que presenta ese sujeto y consecuentemente la correlación con el compacto. Si hablamos de un impacto de un autobús, va a ser en todo el cuerpo, menos de esa zona de donde supuestamente es el impacto hacia abajo. Estas son las modificaciones que da la investigación. Pero muy francamente a veces traigan ese cuerpo y dan fe en el lugar donde está la plancha de arbitro de aquella investigadora, y que todos concuerden con la misma dirección, con la cabeza al norte o al sur o al oriente o al poniente, y con los pies en sentido contrario, con una temperatura inferior a la mano que lo toca. Un perito que no le ofrece garantía del conocimiento. En vez de mejorar el conocimiento, retrocede ese espacio, ese momento, ese conocedor, ese experto, ese doctor, no sirve para la investigación. Al contrario, cuando nosotros hablemos de cronotanato diagnóstico, de coetaneidad, de contemporaneidad, nos va a perjudicar porque nunca supimos a qué hora. Y consecuentemente, si no tenemos el registro de la temperatura del cuerpo, menos vamos a saber en qué momento. Todo esto es un deterioro de la investigación. Es una pérdida de tiempo, de papel, y por eso es conveniente seguir, y los felicito a todos ustedes que hagan estos cursos, porque esto es lo que hay que hacer. Hay que apasionarnos a la escena y dar fe y llevar a cabo diligencias, anotaciones y simplemente expresarlas de forma directa, frente a frente. La siguiente. Ya para todos ustedes es conocido los tipos de método, el inductivo, el deductivo, la siguiente. La siguiente. Yo con esta transparencia. Bueno, tenemos una más. Si por favor me pasa la primera. No, la primera. Sí, bueno, sí. Sí se visualiza perfectamente. Esta transparencia o esta imagen, humildemente la traigo a todos ustedes, con el respeto absoluto a todos los compañeros juristas del auditorio, a los jueces, ministerios públicos federales que nos acompañan y de otras instituciones académicas. Para mí hablar de la ciencia y del conocimiento, quisiera terminar con esta expresión. La mujer dormida para mí es la ciencia. El competente es el conocimiento. Y eso que no la tomamos o no se tomó en esa imagen como arola, o sea, de un cubo blanco que saliera de ese competente, en un momento donde pudiera haberse tomado. Si yo dijera que el conocimiento es el Popocatépetl y la ciencia la mujer dormida, porque quisiera dar esta interpretación a este momento. Nosotros caminamos, subimos el Popocatépetl a 100 metros, 200, 300, 500, si hubiera 1000 metros o lo que hubiera. Al llegar a esa altura,
tenemos más cantidad de conocimiento. Tenemos mayor dominio del conocimiento. Esto es lo que yo quisiera, que cada vez ese equipo multidisciplinario que actúa, que interviene en cada uno de los juicios orales, tuviera esa calidad, esa formación, esa preparación, esa técnica, ese método, ese arte de servir y ser útil a la sociedad. Por mi parte, les agradezco su tiempo, su paciencia, los que se encuentran todavía. Si hay alguna pregunta, si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario que le quieran hacer al doctor. Con su exposición, sí, verdaderamente creo que es mucho, muy importante lo que usted manifiesta. Siempre ha sido de gran importancia para los juicios la investigación, pero creo que ahora con este nuevo sistema para impartir justicia, con este es más importante esto para conocer la verdad histórica de los hechos. En efecto, existen una gran serie de personas que de una u otra manera están involucradas en un solo fin, como la justicia. La profesionalización de los cuerpos policiacos es vital para esto. Y la investigación científica del delito, como usted lo está diciendo. En efecto, la gran importancia del trabajo en la escena del crimen nos puede dar un 85% de éxito para conocer la verdad histórica de los hechos. Saber manejar las evidencias desde el inicio, desde la detección, porque no es lo mismo, con todos mis respetos, la fotografía comercial que la fotografía forense. No es lo mismo la medicina general que la visión que tiene el médico forense, como la tiene el antropólogo forense. Aquí en los trabajos de los juicios orales nos vamos a encontrar con lo que se denomina la cadena de la evidencia. Saber detectar cuál es la evidencia que va a ayudar a la verdad histórica, pero también saber cómo manejarla para que no se contamine, cómo custodiar, cómo valorizar para llevarla a la audiencia del juicio incómodo. Pues ya lo he hecho, ese es un punto mucho, muy importante para este nuevo tipo de justicia: la investigación científica de los juicios orales. Muchas gracias. Contestando algo que me inquieta sobremanera, y le agradezco su participación, porque mi disertación era con un apoyo de un material audiovisual de casos prácticos, pero no hubo oportunidad de pasarlo, y por eso así rápidamente, como yo tengo armado algunas cosas, pues esto fue mi necesidad.
Pero muy extremadamente le agradezco su participación en función a la fotografía y tomando en cuenta la fotografía. Es muy común que todo el mundo diga fotografía color y no se imaginan de la distorsión, del daño, del cambio, de la modificación que hace la fotografía color en relación a la blanco y negro. Si yo tomo esta que fuera la película a color, el rayo cae en esta dirección y la distorsión fácilmente tenemos de 15 grados. La blanco y negro, el rayo distorsiona 7 grados, de 5 a 7 grados. O sea, es menor la distorsión de una fotografía blanco y negro. Pero más aún aquel que es el docto, el conocedor, el experto en la pericia X, el fotógrafo. Si el fotógrafo llega a un lugar, a una escena, tomando de lo general a lo particular lo que él quiera, al investigador no le sirve lo que él quiere. Él está capacitado, preparado para esa técnica, esa práctica, esa diligencia, pero lo que le importa no es lo que él piense, sino al investigador propiamente dicho, al fiscal, a la autoridad investigadora. Yo quiero que me tomes esto en fotografía en blanco y negro, una huella de pisada, de zapato, de huarache, no sé, de algo, de botas, porque me va a dar una seguridad en función a la limitante que me deja la distorsión de grados en función a la película color con relación a la película. Pero eso no se lo imaginan nomás. Sí, agregan 1000 fotografías, un gran expediente. ¿De qué me sirve tantas? Quiero decir con esto de que simplemente la autoridad, quiero esta imagen precisada, fijada, pero embalada y ser trasladada a la dirección general o a la audiencia, que se asegure, que no se modifique, que no se distorsione, que no cambie, que no se altere la evidencia. Esa cadena de custodia es necesaria llevar a cabo. Porque si no se hace esa cadena de custodia, posiblemente no llevó el contenido real que yo remití o que envié o que la misma autoridad debe de llevar. Porque lo envió con otro asistente y posiblemente en el camino ya modificaron el contenido, en vez de cocaína es... El estudio químico en cromatografía, en capa fina, color, lo que sea, modifica su resultado. En el proceso, ya la técnica usada por el químico de la defensa demuestra que lo que inicialmente posiblemente haya sido un material, un enervante, un estupefaciente o un psicotrópico, en el momento del proceso ya sufrimos. Eso no podemos hacer. No con esto quiero decir que una evidencia, un indicio, una circunstancia, con su cambio, con su interpretación y análisis para poder demostrar que tiene y cómo fue que se encontró en la escena. El médico forense necesario no es un médico común, es un médico que son los ojos del juzgador. Pero en interpretación es una ciencia, es una especialidad, disciplina de aplicación de conocimientos técnicos científicos de índole fundamentalmente médica para la resolución de problemas biológicos humanos y que están en relación con el derecho. Estudia los efectos de hechos que pueden ser delictivos o no al continuo cambio y perfeccionamiento del derecho punitivo. Gracias. ¿Alguna otra persona? Definitivamente que el juicio oral trae cambios, especialmente en cuanto a la forma de desahogo de las pruebas. En este caso, siguiendo con el tema de los peritos, ¿cómo han visto los peritos la nueva forma de desahogar su dar su opinión técnica actualmente? El juicio oral implica que el peritor su opinión con base
a preguntas formuladas por quien conoce la prueba, ¿no? O un contrainterrogatorio, a diferencia del procedimiento tradicional en el cual se daba lectura de un dictamen que se haya rendido. Y yo quisiera saber si los peritos, en este caso, en el oficio oral, han visto alguna problemática en cuanto a desahogo de esa prueba o a la emisión de su opinión. Con mucho gusto. Verdaderamente, me entristece, en lo personal, estos comentarios a los que me he referido en la capital del país, en la ciudad de la esperanza, que desgraciadamente a veces se dan casos que no hay interés. Imagínense qué le diría un experto, un doctor, un capaz, el perito. Me voy a referir a uno de ellos, al médico forense, que usted en la audiencia le solicite a qué hora murió. El cronotanato de Rusia. Me refiero a la capital, ¿no? Si no tomó la temperatura, no sabía cuál era la temperatura del medio ambiente, ¿no? Y consecuentemente nunca sabría a qué hora murió. En el Distrito Federal el defecto es de que el Ministerio Público no hace la solicitud expresa o tácita en decir la hora de la muerte, la data. Él dice causa de muerte, pero no a qué hora. Porque las necesidades de saber en qué momento se dieron esos hechos, en qué momento se presentó la muerte, esa cesación total y definitiva de las funciones vitales, si fue violenta, si fue natural, si fue súbita, como haya sido, pero quiero saber la hora. Sí se sabe perfectamente, sí se puede saber con el conocedor, con el que sabe. Pero muchos no llevan termómetro de refrigerador, aunque sea de menos 4 grados centígrados, ya estaríamos hablando de que va a tomar una temperatura. Pero si llevo un termómetro para ver la temperatura, si tiene calentura, eso no sirve. Acá hay un termómetro, ¿no? Es un termómetro de menos 5, menos 10, menos 20 grados centígrados. Eso sí, no sirve. Yo quisiera, a la misma pregunta, que esas gentes, este equipo multidisciplinario realmente convenza, domine, conozca, demuestre la verdad científica, porque al final de cuentas es una verdad. Pero si dice algo opuesto, contrario, no cierto, ¿le creería usted? ¿De qué valdría el trabajo de un señor juez si no conozco la verdad inicial? Que está distorsionada, alterada, manejada. Y desgraciadamente, eso sucede para el Distrito. ¿Cuántos archivos de reserva y reserva, averiguaciones de todas las agencias investigadoras, ya nomás en cada turno cuántas se inician, pero cuántas se resuelven? Porque no hay interés. Esos dictámenes jurídicos que se emiten por los ministerios públicos en el Distrito Federal, en la Dirección de Consulta y Legislación, muchas veces hay ocasiones que solicitan el no ejercicio de la acción penal, fíjese usted, sin tener agregado al expediente, a la averiguación, el certificado de defunción. No hay. Entonces, ¿cómo estamos hablando de un homicidio si no sabemos qué pasó? Y solicitan el no ejercicio. Con eso quisiera decirle que no quisiera hablar en contra de todo. Yo creo que todos tenemos errores. Estamos tratando de corregir. Estamos con la mejor intención de servir, pero con la integración de ese equipo multidisciplinario que se piensa, porque yo he escuchado de la mañana que ya están tomando participación en esa profesionalización o esa
esa integración técnica o científica, creo que puede dar mucha solución al Estado y, consecuentemente, muy probablemente a la Federación. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta? Más que pregunta, es un comentario respecto a la participación directa de los peritos en la investigación que practica el Ministerio Público, e inclusive en los terceros designados por el tribunal. En la práctica he sabido que el perito participa a solicitud expresa de las partes dentro de una contienda jurídica. Tan es así que generalmente es el Ministerio Público quien hace la solicitud de peritaje. Mas sin embargo, la ley faculta también a los defensores para que sean estos quienes también ofrezcan un perito o dos, de acuerdo a la legislación aplicable, para efecto de acreditar su verdad. En la práctica, sabemos que, desgraciadamente, y ese desgraciadamente es acentuado, toda vez que, de acuerdo a actuaciones, las instituciones oficiales carecen de la tecnología necesaria para efecto de poder llevar a cabo los peritajes necesarios a fin de determinar o de analizar la probable responsabilidad de alguna persona en relación al resultado del dictamen. Y lo anterior es así, puesto que para usted no es desconocido, toda vez que usted también fue perito de la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, no es desconocido el hecho que estoy haciendo conocimiento del público en general. Respecto a la intervención que se les da al Ministerio Público y, en su caso, este a su vez, al perito investigador. Tan es así que existen circulares internas que obligan al Ministerio Público a solicitar determinado tipo de peritaje. Es decir, haciendo una remembranza a lo que manifestó usted hace unos momentos respecto a los peritajes en fotografía o al peritaje en medicina forense que practican los diversos peritos. Si el Ministerio Público, en la práctica de la investigación, no hace una solicitud específica y determinada directamente para poder establecer cuál es la verdad histórica o la verdad legal, que se trata de demostrar los hechos. Es lo mismo que en los juicios orales se retoma una parte de lo que es el proceso penal mexicano. No estamos descubriendo el hilo negro, es una parte lo que se retoma, toda vez que, de acuerdo a la práctica que se lleva en el proceso, los peritos son citados a comparecer y el Ministerio Público o el abogado defensor les hace una interrogación respecto a su peritaje que están rindiendo. Es donde se puede determinar está faltando la verdad, sin dejar de observarse que legalmente aquel perito que faltara la verdad puede ser incluso procesado por falsedad en declaraciones, igual que lo es aquella persona que es testigo y que faltara la verdad. La propia ley lo establece. Asimismo, si estamos hablando de los juicios orales, en el caso específico
hablando de los mareos. Precisamente el careo se lleva a cabo a solicitud de las partes. O inclusive el propio juez lo puede hacer de oficio cuando observa que existan divergencias entre las opiniones o entre las versiones hechas valer por las partes, ya sea por el testimonio de los testigos acusadores y de la persona que es acusada como iniciado en el proceso. En consecuencia, estamos viendo una parte de lo que es actualmente el proceso planificado. Que la mayor parte debe hacerse en forma oral, también tenemos en los procesos juicios humanos en los cuales tienen que hacerse las conclusiones en forma oral. En los juicios en particular, ¿qué es lo que pasa? Igualmente las partes tienen que hacer la intervención directa, sin que exista la obligación del juez de aceptar lo que se hace, lo que se dicta en ese, en esa parte del juicio. Estamos viendo que la inmediatez procesal en los juicios orales es determinante, precisa. ¿Los criterios que existen actualmente de la propia jurisprudencia mexicana de darle valor relevante a las manifestaciones que se han hecho inmediatamente de los juicios orales? Ese es el valor político que se está tomando actualmente con un mayor valor, independientemente de las confesiones que hacen los oficiales. Es decir, las instituciones oficiales, el Ministerio Público, no le dan valor de confesión a la manifestación hecha por un iniciado. El artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Penales establece bien claro que no se podrá presentar ninguna persona cuando existe únicamente como medio de prueba su confesión. Actualmente se cuenta con elementos de técnica avanzada, con elementos jurídicos de investigación en aquellas áreas en las que aproximadamente contamos. Pero hay otras en que existe esa. Más sin embargo, qué bueno que se esté llevando a cabo ahorita actualmente las reformas en los procesos de juicios orales y que así mismo también se ha tratado de llevar a cabo las reformas en la Constitución General de la República para el efecto de regar también sin efecto las confesiones. No olvidemos que independientemente de que si son las confesión es un medio de prueba que actualmente tiene valor jurídico de acuerdo con su trabajo. Entonces, los felicito por su unidad de exposición y esperamos seguir tratando con ustedes. Valores importantes. Yo le agradezco sus palabras, compañero del Ministerio Público de la Federación. Y quiero que decirle que hace de momento también con el licenciado Francisco Manuel Sáenz Moreno comenté algo singular y que acaba de manifestar usted. Yo en mis postrimerías fui perito, y no en la general primero, sino en el Tribunal Superior de Justicia. Y fíjese usted que en ese tiempo, en mi primer carrera, fui perito médico forense. Son de las cosas que he traído arrastrando al paso del tiempo. Posteriormente, como Ministerio Público del Foro Común, en la Procuraduría General de Justicia y Sino Penal, con la carrera de licenciado en Derecho, la maestría en Derecho, y ahorita estamos terminando para presentar el examen de grado de doctor en Derecho en la propia Universidad Nacional. Pero no puedo dejar de pensar de que hay pues muchas gentes que no les interesa la investigación, no les interesa servir, ser útil a una necesidad social a la cual estamos encomendados, tanto usted como yo y otros compañeros que están aquí. Y creo que esto es el sentir propio fundamental que me lleva con ustedes a felicitarlos por el seminario que está llevando a cabo.
Y creo que ese Estado va preponderante en todos los demás de la Federación. Y ojalá en un momento no lejano se federalice. Y esto va a resolver mucha problemática de rezago que tenemos. Le agradezco una vez. ¿Alguna otra pregunta? No hay ningún otro comentario. Yo antes de agradecerle su participación, doctor, sí quisiera hacer un comentario como abogado postulante. Creo que hay otros factores también que influyen mucho. Hay veces que conocemos ministerios públicos, funcionarios, jueces, que tienen todo el amor y toda la camiseta bien puesta, pero también existen otros factores que afectan al que el ministerio público, el funcionario, que ya sea juez o en la trinchera que le corresponda, no realice su actividad por, a veces en ocasiones por falta de presupuesto, en ocasiones por falta de medios de la misma institución a la que está representando. Hay ocasiones en que los mismos ministerios públicos ni siquiera gasolina tienen para ir a acercarse a donde está el acto delictivo que les corresponde. Y todo ese tipo de situaciones también las tenemos que considerar desde un punto de vista muy personal. Y ahorita estoy interviniendo en mi calidad de abogado postulante. A mí me ha tocado durante muchos años trabajar en el servicio público, me apasiona de verdad en estar en servicio público, pero no podemos dejar de reconocer que los salarios y los estímulos económicos de los servidores públicos son muy paupérrimos. Y a veces por la necesidad nos hemos metido en un consumismo terrible, y la necesidad en la que estamos viviendo, a veces tenemos que sacrificar nuestro amor y nuestra lealtad hacia nuestra profesión por intereses o por sobrevivir en este mundo de consumismo que nos han metido. Entonces yo siento que también es muy importante que debemos de considerar ese tipo de circunstancias, porque es un punto de partida muy importante para poder, no nada más el hecho de levantarse uno con todo el ánimo que usted nos expresaba, de decirle, oye, pues vamos a levantarnos con todo el ánimo y hacer las cosas, como de repente sales a la realidad y te topas con que el metro va amontonadísimo, con que no pasa el camión, con que no tienes carro con qué acercarte porque el salario que tú tienes no te alcanza para un vehículo, de repente traes un vehículo y se te descompone, no llegas a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos tipos de factores, siento yo, y es un comentario personalísimo, con mucho respeto manifiesto, también siento que se deben de considerar para poder buscar lo que yo creo que todos los que estamos aquí buscamos, la aplicación real de la justicia, ¿verdad? Porque hay muchos factores. El hecho de que se cuente con la verdad no implica que se pueda probar que de la ella, ¿sí? Entonces yo quería hacer ese comentario porque también no nomás es cuestión de un apasionamiento por la responsabilidad que nos corresponde donde estamos, sino también es una cuestión de un estímulo y un reconocimiento de parte de la trinchera donde nos corresponde, ¿no? Sí, quise hacer ese comentario porque a mí me apasiona mucho el servicio público y desafortunadamente tuve que partir a la iniciativa privada porque teníamos que formar un presupuesto para poder sacar adelante a la familia, ¿no? Entonces la camiseta la tiene uno puesta, pero también se debe considerar mucho el cómo reconocer a nuestros valores, a nuestros funcionarios. Aquí en Nuevo León y en México me ha tocado conocer mucha gente que de verdad son héroes, porque con los salarios que reciben, con los apoyos económicos que tienen, sacan adelante la chamba. Pero hay veces que el cúmulo es demasiado, los salarios son terriblemente malos y eso ocasiona a veces que uno baje uno un poquito la guardia y tenga que buscarle por otro camino. Ese es un comentario muy personal que hago y con mucho respeto y disculpe. Si no hay, perdón. Yo, sinceramente, es de buen gusto ese comentario, para mí es cierto. No dudamos de que haya dificultades a veces en la vida, en el reinar del profesional, pero creo que estamos en el mismo cargo y todos tenemos la obligación y la necesidad de ser útiles, si no, no avanzamos en el país.
que vivimos. En el estado que usted está aquí, en el estado de Nuevo León, a diferencia de los demás estados de la federación, pues es una élite. Y si yo lo veo como una élite, algo tuvo que hacer la sociedad de Nuevo León para tener el estado que tiene. Los adelantos, el dinero, los recursos, etc. Pero nuestra obligación, propiamente dicha, es la integración, en la investigación, en lo que nos corresponde a los jueces, como tal. No dudo que a veces falta eso, falta lo otro. Pero humildemente son mis comentarios, aunque he vivido en un sistema organizado de la propia investigación del pueblo común y federal. Yo he estado en los cursos avanzados en el FBI en Estados Unidos y no me cuesta pensar que cómo se llevan a cabo las investigaciones. Y creo que eso me motiva el seguir sintiendo la camiseta que usted dice, y sudarla sería mejor, porque si no lo hago, y menos que mi compañero me recuerda como perito, esa ha sido mi virtud, haber sido perito. Y mi principio mayor es el servir como tal. Y ahora, agradeciéndoles a ustedes su paciencia, su tiempo y su esfuerzo. Muchas gracias. Permítame hacer una aclaración, porque a lo mejor mi comentario no fue dirigido como debería de haberlo hecho. El ánimo y las ganas con las que usted manifiesta, la comparto totalmente. Al hacer yo mi comentario, me refería a que ese ánimo y esas ganas que nos levantamos todos los días, las debemos de compartir, lo debemos de respaldar con otro, con el reconocimiento económico. O sea, porque puede haber mucho reconocimiento económico, y si no hay ese ánimo de hacer las cosas, no logramos nada tampoco, ¿verdad? Le agradecemos mucho. Esta es la primera intervención del doctor. Enseguida va a regresar con el otro tema que le corresponde. Andamos un poquito apretados de tiempo. Nada más le pedimos 5 minutos de veras, para que tenemos el receso de la comida. Enseguida viene la introducción.